Hola, hola, good evening, class. Hello. Hello, teacher. Hello, Erika. Hello, Vidal. Hi, Jacqueline, Ellie, good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Okay, so we're going to start, guys, in a moment. Okay, so previously we were talking about prepositions of a place, right? Estuvimos hablando de las preposiciones de lugar anteriormente y vamos a continuar con la discusión. Luego pasamos a hacer algunos ejercicios de speaking y algunos otros ejercicios, ¿okay? So let's see, analyze how to use prepositions of place. Estuvimos viendo esta parte, chicos, en lo que respecto a preposiciones de lugar y recuerden que nos indicaban la posición o ubicación de una cosa en relación a otra. For example, we were talking about in a 3D space. Entonces, tenemos ahí el primer uso. En un espacio 3D, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a un espacio tridimensional, por ejemplo, in the bag, en una bolsa, dentro de. Entonces, veíamos el día de ayer que in significaba dentro de, ¿verdad? In the classroom, in the bag, in a box. ¿Okay? En el salón de clases, en una caja, es decir, dentro de. So now let's see, let's check something else related to this. And we have some examples. So where is the teacher? So can you tell me where is the teacher? ¿Dónde está la maestra? Where is the teacher? What is it? In? In the classroom, so that's the 3D space. Ese es el espacio del salón de clases. Dentro del salón de clase. How about the doctor? The doctor is in his office. How about the cat? ¿Qué hay del gato? Where is the cat? Ideas. Lo proyectamos ahí más grande. Okay. Ahí creo que se va. So, how about the cat? Where is the cat? Ideas? The cat is in the box. In the box, yes, indeed. Okay, so now we're gonna check some more examples using in. So look at this. We also are going to use in for a territory as we mentioned previously, for example, cities, neighborhoods, country, countries, or the place where you live. For example, in London, in Europe, in the Alps, in the world. So in London, so we have countries, continents,
even neighborhoods. Entonces, recuerden, lo utilizamos para hablar de países, ciudades, colonias. The question for you. Where is Bicentenario Park? Vamos a ver, ¿dónde está el Bicentenario? Where is Bicentenario Park? ¿Es en San Salvador o en La Libertad? Where is it? It is located in... Vamos a ver, chicos, ahí. ¿Quiénes conocemos? Ahí está ubicado. So, where is its location? Where is Bicentenario Park located in? ¿A dónde está ubicado? Ideas, let me see. Vamos a ver quiénes están ya por acá. Ana, Elni, Carlos, Carmen, Daisy, Erika, Sheila, Sophie, Vanessa. So, guys, tell me, where is Bicentenario Park? ¿Alguien que conozca por ahí? Si conocemos, no conocemos. Where is Bicentenario Park? Bicentenario Park is between Avenue. But how about the city? El municipio. Oh. No, el municipio. Yeah, in San Salvador. In San Salvador, yeah, I think so. I'm not really sure, but I think it's in La Libertad, I guess, or San Salvador. About, let's see. We also use in when we want to talk that something is inside something. Entonces, cuando queremos mencionar también que está algo dentro de o alguien dentro de, también utilizamos in. Cuando veíamos el ejemplo del gato. For example, this guy is in his car, right? Parque Balboa is in los planes de renderos. So in, right? So when you're going to mention the name of a place, a city, a country, a neighborhood, so you use in. How about on? Entonces pasamos a on. ¿Cómo utilizar on? Remember, when we want to talk about a surface, recuerden que cuando queríamos hablar de una superficie, mencionar que algo está sobre algo. For example, on the table, on the carpet, on the roof, on the sofa. Okay, on the carpet significa sobre la alfombra, right? Besides that, we also have on with the floors of... with the floors of, let's say, of a building. Entonces, también lo utilizamos con los pisos de un edificio. Por ejemplo, on the first floor, on the fifth floor, el primer piso... o cualquier número de piso, ¿verdad? So on the first, on the fifth, on the fourth, on the 11th floor, with the words right and left. Y también tenemos algunas palabras ya establecidas a utilizar con on, por ejemplo, on the right, on the left. Yeah. Aunque también con estas dos palabras podemos utilizar, let's say, at the right, at the left, or to the right, or to the left. Besides that, we also have public transport. También hablábamos el día de ayer de cómo utilizar on para hablar de transporte público. Pero recuerden que eran vehículos grandes. For example, on the bus, on the train, on a plane. Y mencionábamos que eran espacios donde usted podía caminar dentro de eso, de esos medios de transporte. In addition, we also have on when you want to talk about media or social media, for example, on the radio, on TV, on the internet, on a website. Entonces también para hablar de redes sociales, por ejemplo, on the radio, on TV, on the internet, on a website, on YouTube, también on YouTube. Now let's check some examples. So where is that TV? Where is that TV? Guys, look at the picture and tell me, where is that TV? How do you call the TV? La pared, on the floor. El muro? On the wall.
On the wall. On the wall. So do you like music? Where do you listen to music? On the radio, on YouTube? Where do you listen to music? And Spotify? ¿Dónde escucha música? ¿A través de qué aplicación? Spotify. On Spotify, okay. On YouTube, well, that's one of my favorites. YouTube, yes, YouTube. How about, let me see, on radio? Yeah, I sometimes listen to the radio. On the radio, sometimes. No sé si ustedes escuchan la radio todavía o ya no. No, no. No, no. De vez en cuando. De vez en cuando. What is it? What is a radio? Yes, yeah. So nowadays people don't know. Well, it is commonly used, but I think that YouTube and yeah, YouTube has changed things, right? So look at this. We have also at. Entonces mencionamos ayer at para hablar de puntos en específico. For example, at the door, at the crossroads, at the traffic light. Entonces en la puerta, en el cruce, en el semáforo, with the word stop, button, and end of, con las palabras stop, button, and end of. Entonces stop, arriba, button, abajo, y al final de, end of. For example, at the top of the stairs, arriba de las... What is a stair? ¿Qué son las stairs? ¿Escaleras? Ajá, de las escaleras. At the bottom of the stairs. Estrellas. Stairs, la grada. Stairs, es gradas. Ajá, las gradas. At the bottom of the page, al final de la página, no al fondo, ¿verdad? Sino que al final de la página. At the end of the street, al final de la calle. Entonces, con estas palabras, nosotros vamos utilizando at. También utilizamos at con actividades grupales que se ejecutan en un edificio. For example, at a party, at a concert, at that cinema. Okay, so where are you? I'm at a party, right? I'm at a party, I'm at a concert, I'm at a cinema. The word school and university, at school, at university, home and work, at home, at work. For example, if somebody asks you, where are you? I'm at home. I'm at home, right? I'm at work. Well, shops, y mencionamos este último apartado, solo que no estaba en, lo que, en el gráfico que mostramos ayer, pero lo utilizamos también con tiendas. For example, at the bakery, at a cafe, at the chemist, con tiendas. Por ejemplo, en la panadería, en un café, en una farmacia. So you use at with these with shops, con tiendas, at a shopping center. Ustedes ponen otra y otra. Ahí ponen ustedes otro nombre de otra tienda. So tell me, where is the cat? So guys, where is the cat? Where is it? What is the cat? Ideas? Vamos a ver, con lo que hemos visto, ¿dónde está el gato? ¿Ya vieron el gato, verdad? Did you see the cat? Where is it? ¿A dónde está? Where is the cat? It is at the... Up the door. Yes. At the door, right? Yeah, it's at the door. Yes. Está ahí. How about the dog? Where is it? ¿Dónde está? At the top? At the bottom? At the top of the stairs. Arriba de las gradas. So it is at the top. Third. How about the bank? Entonces, también teníamos algo importante. Para direcciones, utilizamos también dos preposiciones. Venimos utilizando on y utilizamos at. Recuerden, on plus the street name and at plus number plus number. Plus, what else? ¿Qué más nos falta ahí?
No, de la calle. Ajá, el nombre de la calle. Ok, so now the question is, ahora la pregunta es, where is the bank? Where is the bank? Where is the bank? Where is the bank? ¿A dónde está el banco? Cuénteme. So the bank, listen, look at this. The bank is on. ¿Sobre qué calle está el banco? Street. Main Street. Está sobre la calle principal. So the bank is on Main Street. How about, let me see, the bookstore. ¿A dónde está la bookstore? The bookstore is on the Apple Street. On Apple Street, okay. The bookstore está sobre la calle Apple. How about, let me see, the... Okay, let's see, we have another one. How about the police station? Where is the police station? Station is First Avenue. It's on the First Avenue. It's on the First Avenue. Entonces, puede ser que acá puede ser la calle o la avenida. Entonces, la estación de policía está sobre la Primera Avenida. Y luego ubicamos, on the First Avenue, está bien así, está sobre la Primera Avenida. Esos son algunos ejemplos que pueden tomar ustedes apuntes, porque más adelante van a hacer ustedes un ejercicio con direcciones. Okay, so that's the main purpose for this. Sí, pónganse las llenas, por favor. Okay. Let's see, so now. Let's continue. Look at this. We have some more examples. Where is Mario? Who is at the baker's? Okay. So Mario is at the party, right? At the baker's, we don't have a picture, but they are at school. Okay. These guys are at school. Están en la escuela, right? So now, let's see. Entonces, basado en ese pequeño introducción que hicimos de repaso, cuando utilizamos... these prepositions, when do we use in, on, and at? So, in, when do you use in, guys? I use it to talk about, ¿para qué lo utilizamos? In. 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 Vamos a ver, Ana, in. ¿Cuándo utilizamos in como preposición de lugar? Ya le va a tomar. Para hablar de qué, to talk about what? Ana, no le escucho, Ana. No me escucho. Ahora sí, más fuerte, a ver. Es más generalizado. General es para to talk about what? Para hablar de qué? Cuando está dentro. Ah, para mencionar de algo que está dentro, ok. Para ver que está dentro. Ok, ¿y qué hay de lugares? ¿Qué podemos mencionar? Por ejemplo, si yo quiero decir, ajá. Tiempo, día, weekend, horas. Ok. Y ahora, ¿y con lugares? ¿Cómo utilizo in con lugares? Para indicar una ubicación. Ya vimos la primera, que era para mencionar que algo está dentro de algo, ¿verdad? En un espacio que veo. Ajá. Por ejemplo, puede ser que
ciudades, países, colonias. Podríamos utilizar I live in San Salvador. I'm from, well, I live in San Salvador. I live in maybe the name of a neighborhood, más el nombre de una colonia. Podría ser el municipio también. Ok. Eso podría ser alguno de los usos. Ahora, ¿cuándo utilizamos on? When do we use on, guys? Vamos a ver, ideas, ideas. ¿Cuándo utilizamos on, chicos? ¿Erika? O oh, Eli, Eli, ok, Eli. Para calles, avenidas, para indicar el nombre de la calle. Ok, ese es uno, con direcciones. ¿Cuál otro uso podemos encontrar con on? ¿Cuándo lo utilizo? On. Por ejemplo, ¿para hablar de qué? Para Indicar. Sobre también el techo, sobre el escritorio, cuando decimos sobre el piso. Ajá, para indicar que algo está sobre una superficie. O superficie, sí. Ok, sí, estamos bien. Y ahora, at. Aunque el on tiene más, ¿verdad? Tiene algunas expresiones ya estandarizadas. ¿Qué hay de at? ¿Cuándo utilizamos at? Chicos, chicas. El at ya es más específico. Es más específico. En cuanto a direcciones, ¿cómo voy a emplear at? Arriba, al final de. Ok, arriba, al final de, en un punto específico también. Y direcciones sería número de edificio y ¿qué más? Número de edificio, número Y el nombre de la calle. Va, y ahora, ¿está correcta esta oración? I live on San Salvador. No, ok. ¿Cuál es el error? You use on. When do you use in? In. Uh-huh. So the correct preposition is in. So that will be in, right? In. Okay, great. So now let's see how well you do through a game. So we're going to check that learning. Let's see. So just let me open that so you can start working on an activity. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer dos equipos. Vamos a ver cómo nos va. Voy a hacer la división de los equipos aquí. Vamos a ver cuántos hay. 18 activos. Ok, ya tenemos aquí la actividad, tenemos dos equipos, veamos. Vamos a hacer la división. Jacqueline, Vanessa, Sofía, Sheila, vamos a Nelson. Vamos a dividir los grupos. Ana, Team 1, Ana, equipo 1, Elni, Team 2, equipo 2, Elni. Erika, Team 1, equipo 1, Erika. Vidal, Team 2, equipo 2, Vidal. Astrid, Team 1, Beatriz, Team 2, Beatriz, Team 2, equipo 2, Beatriz, Carlos, Team 1, Carmen, Team 2, Daisy, Team 2, Daisy, equipo 2, Glenda, equipo 1, Aide, equipo 2, Héctor, Team 1, Katia, Team 2, Nelson, Team 1, Sofía, Team 2, Vanessa, Team 1, Jacqueline, Team Number 2.
Okay, bien, veamos. Team 1, please select a number. Equipo 1, elija un número. Tienen que elegir la preposición correcta. Les va a aparecer una oración. Ustedes tienen que decidir. Okay, Team 1. Number. Número. Five. Okay, five. I read it tonight. Lo leeré esta noche. How sweet home. In, on, or at? At. At home. Okay, let's see. That was super easy. Okay, good job. Okay, team two. Vamos a ver, equipo dos. Elija un número. Select number. Team two, please. Six. Six. Okay, let me see. Number six. Que no quieren quedar atrás el equipo. Vamos a ver. You can pick up your keys. Wow. Puedes tomar, recoger tus llaves. The front desk. Oh. Sure, seguras. Sure. The front desk. Okay, so let's check that. It was actually at the front desk. Se está refiriendo a la ubicación, no a que están sobre. So you can... Adentro. Ajá, no se está refiriendo a que están sobre, sino que puedes tomar tus llaves o recoger tus llaves en el escritorio que está en el frente, pero no se está refiriendo a que están sobre, sino que ahí la puedes recibir. Entonces es la ubicación nada más. Por eso es que no es un. Aquí, aquí le di punto, ¿verdad? Vamos a quitar punto. Ya les puedo quitar punto. Y déjelo, tiche. Okay. Vamos a ver, equipo 1, team 1, select number. 3. Okay, number 3. Let's see, go to first play. Vayan al primer. Tuvimos 5 puntos. Okay. Team 2, select a number. Vamos a ver, equipo 2, ustedes elijan otra que les duplique y los. Team 2, select a number. Elija un número, equipo. 14. 14, okay. 14. 14. Wow, excellent. With points. Gané 50 puntos solo por participar. Team 1, select a number, team. Ay, sí, ya les tocó, creo, el equipo 1. No sé cómo se van a recuperar de eso. Team 1. Seven, okay, seven. Let's see. We stayed, nos quedamos. We stayed the Grand Hotel. In. At. What's that? ¿Por qué? Porque se está refiriendo al edificio. Cuando nos referimos a construcciones, edificios, es at. Por ejemplo, yo les mencionaba ayer, estoy en el supermercado. I'm at the supermarket. Pero también podría decir I'm in the supermarket. Entonces, porque, pero recuerden que tiene que ser dentro de, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes ubican in, significa que alguien está dentro de. Dentro de. Let's see. Team 2, select a number. 16. 16, okay. 15 or 16? 16. 16. She grew up. Ella creció. Oh, wow. This is a new one. Okay, piensa en esta. It was on. Con la palabra granja,
Hay algunas excepciones. Con la palabra granja utilizamos utilizando on o no. Y esas son parte de las excepciones. Team one, select a number, please. Es que tomen apunte de esa, on a form. Team one, select a number. 13. 13. Let's see. Did you learn English? In. Okay, how about team two? Like another team? What do you think? Number do you want? Equipo dos, equipo dos, ¿qué número quieren? Eight. Eight. Okay, number eight. Let's meet. Let's meet. Vamos, está fácil, está fácil. Let me one double. Yes, seguro. On. Aquí, recuerden cuando les hablaba de puntos específicos. At. It was at. No point, sorry. Team one, select a number. 10. 10, okay. 10. I work. In. Yes, that's okay. That's fine. Team two, select a number, team. What do you think, team? Team two. Number, team. One. Okay. The dog's sleeping. One. The dog's sleeping. One. Yeah, right. Okay. Yeah, that was easy. Team one. Go ahead, team one. Vamos, equipo. Ya casi los alcanzan, team one. Casi, casi. Four. Four. Okay, let's see. Four. The information is... It's up the at. Up. At. Excellent. Okay. Oh, so you're almost there. Están a una de alcanzarlo. Vamos a ver. Team two, one, number, please. Two. Two. Okay. He works. Oh, wow. At. Excellent. Okay, in one, select a number. Which number? Uh-huh, in one. We have 9, 11, 12, and 15. What do you think? 15. 15, okay. He went for a swim. Oh, my gosh. Oh, lo vamos a dejar decidir ahí a ustedes. He went for a swim at the river. Anybody else? ¿Quién más quiere opinar? At the river. Carlos, Vanessa, what do you think? In. Actually, in. Es in. In the river. Con la palabra river,
ocupamos in, también con mar y también con las costas, in the shore, shore. Vamos a ver, team 2, select a number. 9. 9, okay, so were you, estabas tú, la fiesta también. At. Were you at the party? Estamos ganando, lo va a exonerar del examen final. Yes, I think so. Creo que sí. Ok, team 1, go ahead. Vamos a ver, equipo 1, es la última. Ustedes ahí tienen la decisión final, si van a ganar o van a dejar que el equipo 2 gane. 11 or 12? 11. Seguro. Ok, win 50 points. Gana 50 puntos. Ok. Vamos a ver. Good decision. Yeah, that was a good decision. I know. Vamos a ver el equipo 2. Ok, 2. I always keep some extra money in my bag in case of emergencies. Ajá, equipo 2. My bag. In my bag, on my bag, at my bag. What do you think? In. 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 Okay, yeah, that's cool. Yes. Okay, so 5 points is the 5 puntos. No puede ser. No, porque la señora le regaló ahí 5 puntos anteriormente. Yo le regalé 5 puntos. 15 points. Yes. 50, no. Esa era parte del juego. 15. Okay, so the winner is team number 1. Okay, equipo 1, congratulations, so you did it. Let's see. So now we're gonna continue with this. Listen, where are the places located at? So we're gonna be using on and at to talk about addresses. Entonces vamos a utilizar on y at para indicar direcciones. So where is the bank? Ya lo veíamos anteriormente, pero con otro mapa. So where is the bank? Para contestar, usualmente para preguntar, utilizamos la WH question where, ¿verdad? Para preguntar por una ubicación, por un lugar, ¿a dónde? Where is the bank? The bank is on the calle. ¿Sobre qué calle está el banco? Barrios Street. On Barrios Street. O podemos contestar también utilizando el verbo to be. Es decir, it is, right? It's on Barrios Street. Okay, it's on Barrios Street. How about the church? What is the church? ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? It's on Second Avenue. It's on Second Avenue. It's on the Second Avenue. Okay, aquí vamos a utilizar el artículo the. ¿Qué tipo de números son estos? A ver, él recuerda. ¿Ordinal o cardinal? Cualquier vez. Cardinales. Cardinales. Entonces, con los cardinal numbers, vamos a ir utilizando el artículo the. Okay, so how about the city hall? What is the city hall? Oh, I mean, perdón, ese no era cardinal, era ordinal, right? Ordinal numbers. Los números ordinales, vamos utilizando
este artículo antes. It's on the second avenue. It's on the first avenue. It's on the fifth avenue. Está en la quinta avenida. Está en la segunda avenida. Está en la primera avenida. So, how about the City Hall? ¿Qué era la City Hall? Ayer mencionamos que era el City Hall. ¿Qué es City Hall? Alcaldía. Las que ya no existen. Okay. The City Hall is on. What is the City Hall? Is on. Mm-hmm. It's on. Inexistent. It's on the second avenue. It's on the second avenue. Okay, ¿por qué tomé como referencia la segunda avenida? Porque dependiendo, digamos, si nos ubicamos acá, ¿a dónde estaría la main entrance, la entrada principal de la, del City Hall? Desde ese punto lo vamos a tomar nosotros. A menos que queramos mencionar, por ejemplo, el parque. El parque está, sí está en medio de dos, ¿verdad? Pero acá ya no tengo más información. Entonces, el parque está entre la primera avenida y la segunda avenida. So, the park is on, let's say, Barrios Street and First Avenue and Roosevelt Street, Second Avenue. Entonces, Barrios Street, First Avenue and Roosevelt Street, Second Avenue. Entonces, está entre la primera avenida de la calle Barrios y entre la segunda avenida de la calle Roosevelt. Pero acá no, acá me voy a ubicar dependiendo de dónde consideramos que está la entrada principal, por ejemplo, Sport Palace. So for me, Sport Palace is, so it can be here on Barrios Street and Second Avenue, could be. So how about the restaurant? The restaurant. Y también pues, tenemos las expresiones para indicar una ubicación, como por ejemplo, el inn. So the restaurant, what is the restaurant? The restaurant is on o at. Entonces, recuerden que pueden utilizar ambas preposiciones con esquina. At the corner. O on the corner. Está en la esquina. Okay, so right now you're going to do the following. So you have to think about one possible address for each of these places. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahorita es practicar con esas tres preguntas. Pero vamos a ir modificando, por ejemplo, con los lugares que tenemos ahí. Tenemos bank, tenemos Sport Palace, school, mall, park, church, city hall, restaurant, Arrows Company, and bookworm. Con esos, con todas esas vamos a ir ubicando una dirección. Where is the bank? Where is the mall? Where is the restaurant? Where is the Sport Palace? Where's the park? Where's Arrows Company? Where's the school? Where's the church? Where's the city hall? And where's both? You have to use the preposition on in this case. Entonces, ahorita solamente estamos utilizando on porque todavía no tenemos números. Hay números ahí de edificios. Pero ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, si yo le pongo aquí al banco un número de edificio, ya puedo utilizar el at. Let's say 745. Vamos a ver, vamos a poner algunos para que ustedes los hagan. Con la preposición at. Let me see. And any other, maybe. Okay, let's pull. 371. Okay. Ok, ahí les puse algunos para que ustedes lo vayan modificando. Entonces ya tienen el número del building y ya saben cuál sería la estructura. Entonces con la estructura más específica sería the church, ¿dónde está la iglesia? The church is at 589. Ok. So I'll say Barrios Street and the Second Avenue.
Entonces, la iglesia está en el edificio 589 sobre la calle Barrios y la segunda avenida. Okay. So now, let's start doing that. Entonces, vamos a empezar a practicar. Tómale una screenshot y vamos a crear las salas para que empecemos a hacer la práctica de speaking. ¿Están listos? Ready, guys? Are you ready? Me dicen si hay alguien que se quedó sin invitación, por favor. Sofía, Aide, Carmen, Katia, Glenda, Héctor, Beatriz, Nelson y Daisy. Sí. Sí. Entonces, where is that? Where is that? Y ahí puede ser la otra, según los ejemplos que ella puso. Tú puedes decir the restaurant is at 57 First Avenue. Did it at 16 7 57th First Avenue. Esa es la respuesta. Sí. Okay. The restaurant is at 57th First Avenue. O sea, el restaurante está sobre la primera avenida. Ok. Pregúntame tú. Where is the back? Okay, it's between the First Avenue and Second Avenue. Okay. Where is the church? Where is the church? Okay. The church is at 589
Second Avenue. And this Second Avenue. Sí, este mencionó que después de usar el Second, First, que son números cardinales, se utiliza el D, el THE. No sé, me pregunta. Okay, where is the Sport Palace? Profesor D. Sí. Puedes utilizar el nombre o puedes usar el it is. No. The it is. Si la puerta estuviera viendo hacia, no hacia Barrios Street, sino hacia la avenida, ¿cómo lo dirías? A cualquiera de las dos avenidas. La puerta principal. It's on the, digamos, si la puerta fuera a, digamos, enfrente del banco, ahí fuera la puerta principal. Ajá, tú dirías it's on the First Avenue. Está, digamos, sobre la primera avenida. Si la puerta principal del Palacio de los Deportes estuviera frente a la escuela, ¿cómo lo dirías? Oh, el parque este, ¿sí? Como está centralizado, es así, no sabría cómo iría, porque pues está en todas. Sería the park está confirmado, ¿verdad? Podría ser este First Avenue. First Avenue. Yeah. In Barrio Street y el Roosevelt Street. No, no, solo una, solo pero First Avenue, porque bueno, sería la referencia. First Avenue. First Avenue. Por ahí hay otra persona, ¿eh? Y está la teacher. Estamos en lo correcto, teacher. Con el parque, la dirección del parque. ¿Cuál han ubicado ustedes? Brian, creo, dice que estaría el parque y First Avenue. Este, yo lo veo que First Avenue porque, pues, como repartidor, a mí me enseñaron de que este, casi siempre desde el parque central depende casi toda la ciudad, sale hacia afuera. Entonces, lo ubico en First Avenue porque casi siempre este, está primera avenida, segunda avenida, pero por la estructura de la ciudad,
como es de donde depende, puede ubicarlo cabal en la primera avenida. Entonces, sería, usted le indica que la el parque siempre sería en la primera avenida. La primera avenida nunca tiene primera avenida, sino que es un nombre, pero en este caso, como es primera avenida, ahí sería eso. Sí, pero sí es válido. Válido. Es que ahí depende, por ejemplo, si lo mandan a un, si le dicen, ah, the City Hall, le están preguntando por la alcaldía que está frente al parque, pues se tiene que ubicar de otra manera. Entonces ahí prácticamente puede variar. Entonces, si lleva meramente al parque, podría ser, ah, the park is between the First Avenue and Second Avenue on Barrios Street and Roosevelt Street. Pero usualmente no, tampoco la gente se complica tanto, solamente con una calle. Calle, si lo dicen contiguo agua a la par de y ya. Ajá. Exacto, porque la gente no ubica la gente. Bueno, aquí no, pero en otros países creo que eso está más señalizado, los nombres de las calles en cada esquina. Y en, bueno, aquí se las ponen en las esquinas de la en la acera. Ah, sí, en las esquinas de la acera abajo. Abajo, donde no las ve mucho. Pero y a veces en la esquina, en las esquinas así de las casas. A veces, bueno, por lo menos en Chalchopa aquí es. Sí, en realidad ahora como más que todo sería con el mapa. Sí. Con el mapa, pero sí es en sentido de darle la indicación a alguien, sí. Ah, disculpe, ¿y para dónde va esta calle? No, si regresa mañana a la calle que va a estar. ¡Qué bárbara! ¡Ay, Dios mío, ya me hizo reír! Vale. Ya terminaron, creo yo, ¿verdad? No, todavía no. ¿Qué falta? Estoy ahí. Voy a checar un grupo más. Y luego, no tenía más preguntas. Y bueno, Vanessa la dejé aquí. No, ahí solo ya nos faltan cuatro. Vaya, vaya. Gracias, teacher. Ahora sería... Liz y... de Guare también va, digo yo. Hola. Hello, hello. Hola. Hola. Aquí continúa, aquí seguimos todavía. Hola. Voy a enviar una imagen para que se la haga más fácil.
¿Ya terminaron de hacer el ejercicio, chicos? ¿O les están escribiendo? Se terminó allá, bebé. Aún estábamos escribiendo, teacher. Ah, ok. Ok. Hola. Okay, guys, so let's see. Vamos a ver, empecemos con ahí con algunos ejemplos que ustedes tienen. Nelson, give us one example. Where is, let me see, Nelson, where is the Sport Palace? Where is the Sport Palace? Teacher, yo estaba de oyente y ahorita que me incorporé es cuando estaba en la reunión ahí de pequeños. Okay, entonces empezamos ahí con Carlos. Okay, so pay attention now to the answer. Carlos, what is the Sport Palace? It is on the Second Avenue. It is on the Second Avenue, okay. How about, let me see, Anna, where is the bank, Anna? Ana, hello. Where is the bank? Está en silencio el micrófono, perdón. The bank is on the Can you repeat it, please? Just, can you repeat it? Casi no se escucha. No, ahí. Ahora sí. ¿Ahora? Ajá, yeah. The bank is on Barrios Strip. On Barrios Street. Okay, how about you? Let me see.
Okay, let me see. Elni, where is the restaurant, Elni? Activate your microphone, el micrófono, Elni. Yeah, where is the restaurant? Uno de los ejemplos que estábamos viendo. Uh-huh, the restaurant. Where is the restaurant? ¿Dónde está el restaurante? Where is the restaurant? No sé si está bien, teacher. Me corrige ahí. It is on. It is in on First Avenue. It is on, or it's on the first. The First Avenue, okay. Okay. It's on the First Avenue and Roosevelt Street. Pueden ahí combinar. Está en la primera avenida y mi avenida y la calle Roosevelt. O pueden decir está en la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida. It's at the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Entonces está en la esquina entre la Roosevelt Street y la primera avenida. Oh, okay. Sí. Ajá, so that could be another option. Let me see. Beatriz, what is the church? What is the church, Beatriz? Activate your microphone. Okay, ¿quién tiene la isla de la iglesia? Where is the church? It is on the church, Second Avenue. It's on the Second Avenue. Okay, good. Brian, where is, let's see, the school. Where is the school, Brian? This school is on the Second Avenue and Barrios Street. On the Second Avenue and Barrios Street. Okay, good. So now, so you have practiced a little bit about these prepositions, and now you're going to be shown a conversation. And besides that, you have to use these prepositions. Okay, but you have to do the following. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una conversación utilizando las preposiciones y vamos a crear una conversación similar a esta. Look at this. Hello, can you do me a favor? I am lost. ¿Puedes hacerme un favor? Estoy perdido. Where is the bank? Hello, the bank is on First Avenue and Barrios Street. Está en la primera avenida y la calle Barrios. Okay, on First Avenue and Barrios Street. Or it's at the corner of the First Avenue and Barrios Street. O está en la esquina de. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer con este mapa? No, vamos a hacer uno similar. Entonces, pero lo que yo quiero es que ubiquen ustedes, ya lleguen a un acuerdo y dejen algunos, algunos de ellos, pero ubiquen otros. Por ejemplo, ¿qué? Un centro comercial, pónganle nombre, utilicen nombres de otras calles, que pueden poner tiendas, pueden poner otros edificios, pueden hacerlo si trabajan cerca o en la misma empresa, pueden ser los lugares que están alrededor de esa empresa. Entonces, just think about it, right? Las calles, ok, esas las pueden dejar igual, si no, vayan cambiando y poniendo calles que hay en realidad en el lugar donde ustedes trabajan, pero van a ser una porque lo van a hacer en pareja. Después vamos a compartir esa conversación. Ahorita vamos a practicar con esa que tenemos, pero esa va a ser la indicación para hacer la conversación más adelantito. Okay, so hello, where is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Hello, where is the Bookwork? Hi, Bookwork is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Ok, estos son pequeños ejemplos de diálogos, pero ustedes pueden utilizar más información.
Hello, I'm looking for, estoy buscando, I'm looking for the mall. Can you tell me the way to? Entonces pueden hacer otras preguntas. Hello, I'm looking for, I'm looking for, estoy buscando, I'm looking for the Sport Palace. Question, do you know how to get there? ¿Sabes cómo llegar ahí? Or can you tell me the way to? ¿Puedes indicarme el camino hacia o la forma cómo llegar ahí? Oh, pues lo que hemos estado escribiendo, where is, right? So where is the Sport Palace? ¿Cómo podríamos responderle a su persona? Sure, it is, or it's, y ya ubican ustedes el nombre de la calle. It's on the First Avenue and Second Avenue. It's on Barrios Street, it's on Roosevelt Street, it's on, it's between, right? También podemos agregar otras indicaciones, las que usamos usualmente nosotros. Por ejemplo, ¿dónde está la iglesia? The church is on the Second Avenue. Okay. The church is on the Second Avenue. Second Avenue. Next to, a la par de, next to the city hall. Entonces, ¿cuáles son otras preposiciones que podemos ir incorporando acá? Que no sé, sale cortado. In front. Ajá, of. In front of. Puede ser in front of, que significa frente a. Puede ser across from, pero primero, pues tienen que indicar, ¿verdad? Sobre qué calle, sobre qué avenida está, y esto ya serían los puntos de referencia. Frente a, también, behind, que significa atrás de, behind. Entonces, let me see. Por ejemplo, no tenemos aquí un ejemplo, pero digamos que tomamos el mismo ejemplo de la iglesia y la alcaldía. So, the church, the city hall is behind the church. Entonces, la iglesia, la alcaldía está atrás de la iglesia, por decir algo. Behind, atrás, right? ¿Quién ha puesto la alcaldía? Next to, opposite to, ajá, acaban. Entonces, tenemos next to, a la par de, me decían otra, ¿cuál era la otra? Opposite. ¿Quién ha puesto? Opposite, ajá, opposite to, podemos ocupar, opuesto a. Para indicar otro punto de referencia. Entonces puedo utilizar también esas. Vamos a ver. Vamos a hacer la práctica nada más con los ejercicios que tenemos aquí. Y ya luego los dejo que elijan un compañero para seguir haciendo la conversación. Let's see. Ana, en Erika, please, can you read the dialogues? Vamos a ver, vamos a leer los diálogos que tenemos acá. Ana, en Erika, please start with the dialogues. Okay. Hello. Hello, can you do me a favor? I'm lost. Hola. Hola. Casi no se le escucha, chica. Quizás tiene muy lejos el micrófono, no sé si tiene micrófono. ¿Ahora? Ahora sí se escucha un poco mejor, sí. Vaya, ¿comienzo yo entonces, Erika? Sí, está bien, no hay problema. Ok. Hello, can you do me a favor? I am lost. Where is the bank? Hello, en Barrio Street. Acá hay que leerlo todo, teacher. Ajá, yeah. Hello, the bank is on the First Avenue and Barrio Street. Aquí no está el artículo da. Pero hay que mencionarlo, ¿ok?
Okay. Seguimos con el otro. Yeah, please. Vale. Pues Hello. sigue. What is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Hello, where is the book world? Hi, Books World is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, thank you. Okay, thanks, ladies. Let's see. So we continue with Brian and Carlos. Okay, Brian and Carlos. Okay. Brian, you first? Yeah. Okay. Hello. Can you do me a favor? I lost. What is the book? Hello. Okay. Hello, the bank is on the First Avenue and Barrios Street. Okay, thanks. Hello, what is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Hello, where is the book world? Hi, book world is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, thanks guys. Vanessa and Astrid, please. Vanessa and Astrid. Okay. Hello. Can do you me a favor? I am lost. Where is the bank? Se escucha bien suave. No sé, encender el micrófono. Sería, hello, the bank is on the Fifth Avenue in the Barrio Strip. Hello, where is the Dollar City? Hey, Dollar City is the mall. Hello, where is the book world? Hey, book world is up the corner of Second Avenue and the Roosevelt Street. And Roosevelt Street. And Roosevelt Street. And Roosevelt Street. Okay, let me see. Help us. Beatriz. No sé, Beatriz está por acá. Beatriz. And Nelson. Nelson. Okay, Nelson. Okay. Hello. Can you do me a favor? I am lost. Where is the bank? Hello, the bank is on First Avenue and Barrio Street. Andres, hello, where is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Hello, where is the book world? Hi, book world is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, thanks guys. Okay, so listen, right now we're going to do the following. So you have to modify this. Entonces, lo que tiene que hacer es crear un mapa nuevo. Entonces, crean un mapa entre los dos y luego vamos a compartir ese mapa. Van a hacer preguntas similares a estas. So can you do me a favor? I'm lost. Where is the bank? Hello, the bank is on the First Avenue and Barrio Street. Hello, where is Dollar City? Or can you tell me the way to... Puedes indicarme, can you tell me where is Dollar City? So the question, remember the questions. Can you tell me where is Dollar City? Podríamos decir, can you tell me, puedes decirme, can you tell me
Dollar City. Okay. Or could. O sea, ahí puede ser can, puede ser could. Recuerden que could es más polite, más formal. O sea, ahí depende de ustedes. So, can you tell me where is Dollar City? Or could you tell me where is Dollar City? Or where is Dollar City? Excuse me, where is Dollar City? Disculpe, ¿dónde está Dollar City? So I'm looking for. Excuse me. Excuse me. I'm looking for, estoy buscando, I'm looking for this, say, City Hall. Estoy buscando la alcaldía. Could you tell me where is it? ¿Puedes indicarme? ¿Podría indicarme dónde está? Yeah, sure. Por supuesto, right? Puede ser, yes, sure, of course. Entonces, frase para contestar. Puede ser, yes, it's on, okay. It's on, sure. It's on, of course. It's on, okay. Ahí puede ser on o at, depende de qué vayan a ubicar, si van a ubicar los números también. Yes, it's on, sure, of course. Sí, claro, y por supuesto, of course. It's on Barrios Street. Okay, so do you have any doubts about it? Dudas de la actividad, chicos, vamos a venir a compartir nuevamente, pero tienen que hacer el mapa. Okay, el mapa tiene que ser, lo vamos a compartir acá. Ese mapa lo pueden enviar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que hagamos después la presentación de su mapa y sus conversaciones. Recuerden que tienen que cambiar los nombres de los edificios, por lo menos de algunos. Busquen ahí algunos nuevos. Vamos a ver, yo creo los grupos y ustedes se agregan ahí con un equipo. Vamos a ver. Recuerden que solo son dos personas. Me dicen si quedó alguien sí, pendiente de invitación. Glenda, Daisy, Aide, Jacqueline, Brian, Katia, Nelson.
Hola chicos, ¿cómo van? Carlos, Erika, Sofía, ¿ustedes quedaron acá? Sí, ahorita estamos haciendo el mapita y ya luego hacemos el diálogo. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Necesitan apoyo? No, podríamos poner solo inventando, el restaurante o también un nombre, solo el restaurante. Ubiquen, no, pueden, ustedes ubiquenlo a su creatividad, pueden ubicar el nombre del restaurante real. Pues ahí pueden poner nombres de edificios reales, calles también reales. Si no, déjenlo con las mismas calles, pero cambien los nombres de los edificios. Ok, bueno. Perfecto. No, pues sí, solo restaurante. Hello, hello. ¿Dónde está la iglesia? Hello, Miss. Aquí quedaron Glenda, Astrid y Nelson. ¿Cómo está? ¿Cómo? Quiero ver. Sí, justo los tres. Glenda está de oyente. Ah, voy. Bueno, pero aquí estaba escuchando. Entonces. Sí, el otro Nelson que aparece es mi cuenta que no sirve el micrófono. Sí, eso estaba bien. Salen tres Nelson, creo. Dos son. No, ya le digo cuánto me sale. Uno. Pues sí, dos. Pero yo soy el original. El original. Sí, ahí ando buscándolo porque me pierdo, porque veo que están dos. Ya le digo, en el otro estoy con Daisy Carolina y Jacqueline Deras. Ah, ok. Ah, o sea que usted lo mete dos veces a los grupos. Sí, lo que sucede es de que yo me gusta ver la pantalla en la laptop, pero no le sirve el micrófono. Ah. Entonces también me conecto en el teléfono porque en este sí le sirve el micrófono. Bueno, ok. No, pero está aquí. Está aquí, Astrid, no se preocupe. Ajá, hagan su mapa. Ahí solamente pueden modificar, ir modificando los nombres. Pueden hacerlo en un documento de Word o algo. No sé qué idea se les ha ocurrido. Pueden buscar un formato y agregarle los nombres. Él lo está haciendo así en una página. Sí, está bien. En el cuaderno puede ser con el formato que ya tienen ustedes ahí. Ok, entonces voy a checar el otro grupo. Hi, teacher. Hello, hello. ¿Cómo vamos, chicos? No tengo a nadie acá, yo creo que están A ver, están brillantes estos chicos. Vaya, lo voy a enviar entonces con un equipo. Por tres, entonces. Y Brian, ya le envié la invitación. Ahí dígale a las chicas, nada más. Arroz Company. Company. ¿Qué podemos poner ahí? Hola chicas, ¿cómo van? Ahorita armando el perdiéndose en su propio mapa. En nuestro propio mapa ya. Perdiéndonos en nuestra propia ciudad. Ya, yeah, I think so, ya, yeah, paso. Sí, es cierto, paso. Quiero ver. Podríamos poner. Vaya, pusimos una biblioteca. Una biblioteca. Tenemos la alcaldía, el banco, un gimnasio, la escuela, la iglesia, el parque. Nos hacen falta dos.
Podríamos poner. ¿Los dejamos así o los cambiamos? Podemos poner una cafetería también. Ah, también. Y la pondríamos abajo de la biblioteca. ¿Dónde está el Arrow Company? Mm. A un lado del parque. Sería un café, ¿verdad? Ajá. Un café. Ah, podemos poner un cibercafé también. Ah, pues yo solo lo que sea la cafetería y el ciber. ¿Qué más podremos poner? Porque ahí podríamos dejar el Google. El puesto de policía también nos hace falta. Ah, sí. Ah, policía. Puesto de policía. Puesto de policía. Policía. ¿O sería este? Policía, creo que se escribe. Sí, se escribe policía, pero el puesto de policía. No tiene ejemplo ella. Para no poner solo polis, porque polis es solo policía. Tenemos que ponerla. Ay, Dios mío. En la punta de la lengua tengo lo que es. Es este. Ay. Parece que por aquí la anoté y no lo hay. Es este. Dios mío, si yo iba seguido antes. Ay, no. Delegación municipal, usted. Delegación de policía. Delegación. Ajá, sí. Porque para no poner un puesto de policía, porque no se llama así, ¿verdad? Sino que es una delegación, subdelegación. Ah, pues, delegación. Y utilizando el mismo vocabulario que ella nos dio, vamos a hacer las respuestas. El mismo diálogo. Policy delegación. Así sería. Policy delegación. Policy delegación. Delegación. Ajá, y vamos a hacer el diálogo con las preguntas que ella nos dio. Así. Ok. Entonces, digamos, la primera pregunta estaríamos preguntando por, aquí dice que por de la City. Vale, pero ahí ese no vamos a preguntar por el dólar, sí, sino que por alguna de las que nosotros, porque nosotros no tenemos dólar City, en nuestro mapa. Ajá. Vamos a decir, solo can you do me a favor? Allá en los, what is the, ¿qué? Supermarket, o City Hall, o Library. Sería por City Hall, que queda prácticamente frente al parque, ¿no? City Hall, que es el City Hall, nos queda en la First Avenue. O sea que no pondríamos la misma respuesta que tenemos acá. Ajá, es que, bueno, vamos a seguir lo que nosotros pusimos en el mapa, ¿verdad? Ajá. Pero la dirección prácticamente es la misma. Okay. Porque la tenemos en la primera avenida. Ajá. Ajá. Bueno, sí, le vamos a cambiar, porque si preguntamos por el City Hall, sí, es en la First Avenue. Ahí, pero si preguntamos por el Police Delegation, entonces ahí sí está en la Second Avenue. In front of First Avenue. La gasolinera.
in front of. ¿Cómo se dice gasolinera? Ah, sí, hay que buscarlo. Full station. Full station. Vale. Y la otra. Y la otra es, quiero ver. Hello, where is the book? What? Pongamos la alcaldía. Para que pongamos la calle Concepción. La calle Concepción. Ok, entonces, ¿cómo sería la pregunta? Hello, where is... Where is the, quiero ver, porque ella también puso, can you tell me the way to alcaldía? Para cambiar de pregunta, no sé qué le parece, o la otra, how to get there? Entonces, ¿cómo sería? How to de no tengo esta captura, yo solo estas que puse aquí. No tiene. ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo llegar? Es decir, how do they there? ¿Cómo llegar? Ahí le ponemos. ¿Cómo llegar? Sí, how. ¿Qué estamos preguntando? ¿Cómo llegar a la alcaldía? Tendría que ser. Sí. City Hall. Le voy a poner esa parte para que la vean. Mire, sería aquí, ve. Sí. How. No cae. Si gusta, escríbamelo en el chat. No le escucho. No le escucho, Nelson. Hola, hola, hoy sí me escucha. Hoy sí. Va, eso es cómo llegar. Y a la alcaldía. Alcaldía, ponemos, va. Ajá, sí. Ah, vaya. Aquí está. How to get there. Town hall es como la traducción de en inglés alcaldía, ¿ve? Ayuntamiento. Town hall. Entonces, ¿cómo sería la dirección ahí? Entonces sería, ¿cómo llegar a la alcaldía? Ahí mismo, el mismo sitio dejamos la alcaldía. Ya no me acuerdo. Sí, ahí mismo dejemos. Ella dijo que la respuesta ahí sería Shure y... Ya le ponemos Strip Concession. Ok, aquí le vamos a poner hello.
Si gusta, escríbamelo, por favor. No le entendí. Ahí se lo estoy mandando. Barbecue. Where is Pajaritos Barber Shop? Okay. Y tú me dices hi. It is hi on Chilindrina Avenue. De aquí te pongo The Pajaritos Barbershop. Así la respuesta. Ajá, o puedes contraerlo. Dice hi, it is. O it. Okay. It's on Chilindrina Avenue. Va, ¿cómo le pongo? Para no poner todo así de barber. It is. Ajá, it is. Y así contractado. Sí, correcto. Iris. Así se pronunciaba, Iris. Iris. Uh-huh. ¿Y ahí qué sigue? On Chilindrina on Avenue. Chilindrina Avenue. Bye. Muy bien. Ahora le vamos a poner un número a una para ser más específico. Bye. Quizás a la de, vamos a ver, mall. Le vamos a poner mall. Ahí le vamos a poner un número de 503. Ajá. Ahora tú me preguntas. Uh-huh. Ahí si gusta le puedo poner, excuse me, can you help me? Excuse me. Okay. Can you help me? Call you, se escribe call you. Es can you help? Ahorita te lo copio ahí. Ahorita te lo copio ahí. Aquí en el chat. Tarara. Ahí está. Can you help? Can you help? Y aquí yo te voy a poner, yes, yes, of course. ¿Cómo le va a poner en la respuesta? Yes. Yes. Ajá. Yes, podemos ponerle of course, por supuesto. Uh-huh. Es que yo te había escuchado esa palabra antes. ¿Cuál? Esa, of course. Ah, sí, pues, como seguro. Ajá. O por supuesto. Yes, of course. Ajá. Course. Ahora, course. Ajá. Course. Ajá, cabrón. Course. Ajá. Y de ahí. Course. Tú me preguntas. Va, entonces aquí, excuse me, can you help me? Sí. Aquí, digamos, aquí soy, digamos yo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Yes, of course, Carlos. Sí. Va. De ahí, Erika, ¿no? Erika, ahora sí, tú me preguntas. Uh-huh. Where is, vamos a ver, mall. Where is mall? Where is the mall? Where is the mall? Sí. Where is the mall? Y, uh-huh. Ok, aquí voy nuevamente. Y ahí sí es la forma larga. Ajá. The mall, así va. Ajá. The mall is the mall.
Is. Ahí vamos a ver. Is at. It's at. ¿Por qué at? Porque como lleva el número, lo que pasa es que modifiqué un poquito. Le puse un número, le puse 503. Cuando eso sucede, sé que se coloca algo. Ah, ok. Is at, vamos a ver, the mall is at number 503. Así le pongo, el numeral 503. Exacto. Ajá. Vamos a ver, creo que ahí es la calle, ¿cuál? Ah, la Cocolitos Boulevard. Ahí lo vamos a cambiar, Boulevard. Cocolitos Boulevard. Cocolitos Boulevard. Cocolitos 503. Quedaría the mall is at numeral 503 Cocolitos Street Boulevard. Boulevard. Cocolitos Boulevard. Cocolito Boulevard. Boulevard. Ajá. Así creo Boulevard. Creo que en el chat solo puedo tener un chat contigo. Ahorita te lo comparto. Vamos a ver. Ya el modificado. Sí, ya de una vez. Y la conversación. Para ver si hay algún error. Erika Lizette, muy bien. Hermosa. Aquí está. Creo que este solo te llega a ti. Aquí en el chat. Ah, sí. Y te voy a copiar cómo me quedó ya las preguntas y respuestas. Okay, guys, welcome back. So I think that you had enough time. Creo que tuvieron bastante y suficiente tiempo. Vamos a ver. Let's see. We're going to start with team one. Vamos a ver equipo uno, team one. And one was Carlos. Okay, Carlos and Erika. No sé si ya enviaron ustedes su mapa. Al grupo lo tenemos que mandar. Ajá, para que se les pueda proyectar acá. O lo pueden proyectar ustedes. Okay. Ahorita lo envío. Aunque ustedes creo que es este, no sé, ustedes me dicen si es ese, yo tengo ese. Sufrió un leve cambio. Ajá, Cocolito Boulevard, Cocolito. Ahorita está. Ahí está. Ese es el último que viene. Ok, veamos.
Ok, entonces comparto ahorita, chicos. Ahí ya, ya lo tengo. Okay. Ahí sí, sí, ese es el que solo el mapa íbamos a compartir. Ajá, diálogo, no. Los diálogos, sí, los diálogos. Ah, okay. También. Ya, yeah. Sí. Okay. Winnie Pooh's Park. Aquí está el diálogo también. Listo, you ready? Okay. Okay, starting. Okay. Erika. Hola. Ay, el diálogo no lo iba a compartir ahí. Bueno, ya lo compartí. Ya lo compartí también. Ay, que no lo veo proyectado ahí, por eso. Ah, no, no, no se va a poder proyectar. Solo se va a poder. Ajá, ahorita, porque voy a mostrar el mapa para que nosotros nos vayamos ubicando. Okay. Va, entonces inicio. Okay. Hi, excuse me, I'm lost. Where is Winnie Pooh Park? Hi, it's on Tenchis Street. Hola, hola, Carlos. Sí, sí. Continue, go ahead. Okay. Hello, where is Pajaritos Barbershop? Hi, it is on Chilindrina Avenue. Okay. Excuse me, can you help me? Yes, of course. Where is the mall? The mall is at 503 Cocolitos Boulevard. Eso es todo, teacher. Okay, excellent job. So you were very creative. Which I mean, which, but yo creo que sí, estamos ahí, ¿cómo decir? Está bien tematizado el mapa. Okay, great. Let's see. Yeah, congratulations. The dialogues were okay. Thank you. Okay, and yeah, the map is okay as well. So the next one will be a little bit different. Okay, so the next one will be more real, but that's okay. You know, we understand that. Okay, so that's good. Let's see team number. Let me see team two. Vamos a ver quién sigue. El equipo dos es Beatriz and Ellie. No sé si van a compartir, chicas, ahí. O ya me enviaron algo. Hola, pero lo hicimos a Manuel. Ah, vaya, manden la foto. El mapa, vaya. Al grupo del WhatsApp lo mandamos. Okay. ¿Elni? Solo proyecto live, termino de proyectar la imagen. Voy a descargar. Hola, Eli. Hola, hola. Aquí estamos. Bueno. Empieza. Sí. Ok, lo voy a proyectar así porque no. No sé por qué no puedo girar. Ok, adelante, chicas. Go ahead. Hello. Hello. Can you do me a favor? Last. Where is the restaurant? Hello, the restaurant is on Second Avenue and Rio Street. Hello, what is pharmacy? Hi, pharmacy is in the mall. Hello, where is the supermarket? Hi, supermarket is at First Avenue. Okay.
It's on the First Avenue. It's on the First Avenue. On. On. Uh-huh. Okay, great, ladies. Let's see. So let's continue with the next team. Vamos con el siguiente equipo. Let me see. Next team is Astrid, Glenda, and Nelson. No sé si ya mandaron la foto, chicos. Ahorita la okay. Astrid. ¿Hola? Ah, okay, ya la encontré. Ya la copié. Oh wow, it's just a good, a great map. Okay, a very complete map. Okay, so go ahead, guys. Adelante, chicos. Okay. Hello. Can you tell me where is the gym? Hello. The gym is on First Avenue and Independence Street. Okay. Hello. Where is the hospital? Hi. The hospital is a First Avenue in front of Full Station. Okay. Hi. How to get there? Somehow? Sure. It is Conception Street, opposite to hospital. Okay, so just check the pronunciation for avenue, hospital, listen, hospital and avenue. Okay, and be careful with the spelling. Cuidado ahí con la escritura. Aquí, full station, era fuel station. El restaurante, restaurant, le pusieron restaurant. Aquí, church, in English. Pollo campero, si no, ¿verdad? Porque ya es el nombre del pollo campero. Entonces, no lo comió. Town hall, okay, that's okay. Very good. I like your map, too. So, good job, guys. Sí, vamos a ver que el siguiente team que va es el team, digamos. Team Ana Gloria, Daisy y Vanessa. Sí, me lo enviaron, chicas. Es ese último. A ver quién envió ese. Sí, dice hello, can you. Ya, ahorita lo proyecto. Okay, ladies, go ahead. Adelante, chicas. Hola. Listo, dale, chicas. Ya estoy.
Ya está proyectado el mapa. Okay. Hello, can you for us I lose where the supermarket? ¿Con quién estaba trabajando? Con Ana Gloria. Ana, hello. Al micrófono, chiques. Micrófono. Siempre se desactiva cuando regresamos de la sala y se me olvida. Ok. Hello, the supermaker and is First Avenue on Bakers Street. Hello, what is Gymnasium? National, así. No, con S. SH, National. National. Así. National. Gymnasium. Aquí, okay. Se la voy a poner. Gymnasium. Yeah. Gymnasium. 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 Eso sería correcto. Sería gymnasium. 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 National. 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 Gymnasium. Gymnasium. Okay. Okay. So continue, please. Hello. Where is Gymnasium? Gymnasium. In Gym National and Second Avenue. Hello, where is the policy delegation? Hi, police delegation from Second Avenue and Roosevelt Street. Mm-hmm. It's on Second Avenue and Roosevelt Street. Police, Delegation. Okay. Let's see. I think that we have one more team. Delegation. Vamos a ver, ¿quién más nos hacía falta? Creo que ya están todos los equipos. Delegation. ¿Me dicen si alguien se nos está quedando? Delegation. Ok, solo para terminar, chicos, voy a compartir un poquito, una breve introducción del tema. Ok, de un tema nuevo. Nada más aquí vamos a... Permítanme. Voy a hacer una pequeña introducción. Okay. Entonces, tenemos acá sustantivos contables e incontables. Vamos a estar viendo el uso de there is y there are en lo que viene para estas clases. Nos hacen falta. Además de eso, seguimos con las addresses. Vamos a ahorita ya hicimos un primer paso, que es ubicarnos, crear un mapa, ubicar calles, saber cuándo utilizar on y at. Lo que sigue después es utilizar there is y there are para indicar qué cosas o qué edificios podemos encontrar dentro de la ciudad. Aparte de eso, vamos a aprender a indicar cómo llegar a un lugar utilizando otras preposiciones que ya no son in, on y at, sino que ya son preposiciones de movimiento, es decir, cómo llegar a ese lugar. Dar direcciones, que okay, tienes que avanzar 5 cuadras, después a la derecha,
después das una vuelta. No, eso es una hora, pero entonces indicar, ¿verdad? No, para no decir por un palo de mango, ¿verdad? Sino que dar una dirección exacta. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando esta última unidad. Recuerden que vamos a prácticamente cerrar, parece que cerramos el día lunes. Entonces, y esto es parte, todo lo que estamos viendo viene a ser parte de lo que queremos lograr, ¿verdad? De ser capaces de indicar qué es lo que podemos encontrar en un lugar, cómo indicar una dirección y cómo dar una dirección también, preguntar y dar la dirección y indicarle a una persona cómo puede ser para llegar a algún lugar. Pero hay una cosa que sí he notado en las unidades, hemos avanzado bastante. Felicitar a los que ya terminaron, porque hay bastantes que ya terminaron todo todos los ejercicios de la plataforma, y a quienes les hace falta invitarlos a que se pongan al día, ¿verdad? Son poquitos, entonces, y son poquitas actividades las que les hacen falta ya para terminar unidad 3, unidad 4, ya la pueden iniciar también. El examen final lo pueden hacer durante el fin de semana, porque ya prácticamente el lunes ya cerramos. Ok, y nada más la pequeña introducción del tema que continuaríamos mañana, que es Identify Countable and Uncountable Nouns. Entonces vamos a checar un poquito la definición. So, what are countable nouns? ¿Qué son los sustantivos contables? Me indican si ya lo logran ver ahí en su pantalla. Yeah. Ok, entonces, what are countable nouns? ¿Qué son los sustantivos contables, chicos? Indíquenme. Countable nouns, ¿qué son? ¿Qué nos indican? Things you can count, cosas que usted puede. En plural y en singular. Ah, exacto, cosas que podemos contar. Entonces quiere decir que cosas que sí podemos pluralizar. For example, one apple, una manzana, two apples, right? Three apples. Entonces, un sustantivo al que yo sí puedo hacerle una forma plural, es decir, una manzana, dos manzanas, un carro, dos carros. Eso, a eso le llamamos nosotros un sustantivo contable, el que se puede pluralizar. Ahora, un sustantivo incontable, things you can't count, lo opuesto, y estos sustantivos, este tipo de sustantivos, can be plural, no pueden ser plurales. For example, butter, meat, por ejemplo, tenemos ahí el butter, la mantequilla y la carne, right? Some nouns can be countable or uncountable, but the meaning is different. Entonces, algunos sustantivos pueden ser contables e incontables, pero el significado es diferente. ¿Y cómo así? Entonces, estamos diciendo que un sustantivo incontable no puede ser plural, pero ahí está diciendo que sí, ¿verdad? Entonces, sí, hay una pequeña variación en cuanto al significado, pero necesitamos la ayuda de palabras que se llaman particivos. Estos partitivos. Por ejemplo, la palabra chocolate, chocolate, it's uncountable, es incontable, porque se refiere a. ¿Tienen ahí? Okay. Se refiere a la bebida, chocolate. Entonces, por eso es incontable. Pero si yo deseo hacer una, ahí, pluralizar la palabra chocolate, puede ser de la siguiente manera, utilizando un partitivo. Por ejemplo, puedo utilizar un partitivo que me indique una barra de, a bar of chocolate, una barra de chocolate. Entonces es diferente, el significado cambia. Cuando digo chocolate, puede ser chocolate en general o la bebida, pero si yo digo una barra de chocolate, ya cambia el significado, porque me refiero a una, ¿verdad? Una cantidad de una barra de chocolate. For example, what else? Digamos, jugo. Palabra jugo. Juice o water. Pongamos ahí algo más claro. Water. Agua. Entonces, el agua ya sabemos que es incontable. Entonces, ¿cómo podría pluralizar yo esa palabra? Utilizando una unidad de medida, es decir, un partitivo. Por ejemplo, una botella de agua, un vaso de agua, ajá,
Un litro de agua. Un litro de agua. Entonces, esa es la idea de los partitivos, pero su significado cambia, ¿verdad? Aquí ya sabemos que se está refiriendo a, pues a una botella de una cantidad establecida, 500 ml o más, ¿verdad? Un vaso de agua, una barra de chocolate. Entonces, a eso se refieren los partitivos, pero sí el significado cambia, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Aunque son significados, sí, son significados diferentes. Ahora, solamente para cerrar, vamos a hacer ahí este pequeño ejercicio. Are these countable or uncountable? ¿Son contables o incontables? Ustedes me dicen. Chocolate. ¿Es countable or uncountable? Mañana les voy a preguntar cuando iniciamos la clase. Ajá, chocolate. Sí, puede ser contable o puede ser incontable. Ajá, pero solo la palabra chocolate. Uncountable. Ajá, y eso es otra cosa que ustedes deben de poner atención. Por ejemplo, hay palabras que se refieren a líquidos. Por ejemplo, la palabra tiempo. La palabra tiempo sabemos que se refiere a minutos, horas, pero específicamente la palabra tiempo no puede ser contable, es incontable. Lo que yo puedo contar son las horas, puedo contar los minutos, pero no el tiempo en sí, meramente, en general, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? El dinero. Money is uncountable. ¿Qué puedo contar entonces? Puedo contar los billetes, ¿verdad? Billetes de las monedas. Dollars and coins. A eso se refiere con algunas palabras, ¿verdad? Porque dice incontable, ¿verdad? Sí puedo contar, pero puedo contar específicamente los dólares y las monedas, o qué, o las barras de chocolate, las botellas, los vasos, los guacales, como que depende qué unidad de medida usted utiliza, una cucharada de, pues no puedo contar el azúcar, ¿verdad? Sugar is uncountable, pero si puedo utilizar un partitivo, puedo decir una spoon of, a spoon of, pero sí puedo utilizar la unidad de medida, una cucharadita, una cucharada de spoon of sugar. Entonces, nada más aclarar eso. Bueno, sigamos ahí con el otro. Apple, ¿countable or uncountable? Contable. Cheese, ¿countable or uncountable? Contable. ¿Queso puede ser un queso? ¿Dos quesos? Un queso, dos quesos, but the word cheese, I'll say uncountable. Okay. Car. Contable. Sugar. Entonces, sí pueden haber las variaciones, como lo que decía del queso, una rodaja de queso, una libra de queso, una, no sé, hay ¿cómo le llaman la grandota? Las que traen en Nicaragua, las grandes, la casa grande, como que parece moneda bien grande. Television, no me acuerdo, maquetas, creo que le dicen. Television, contable o uncountable. Countable. Oil, is that countable or uncountable? Incountable. Uncountable. Butter, countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Umbrella. Countable. Countable. Water. Uncountable. Rain. Countable. Book. Countable. Shoe. Countable. Chicken. Countable. Countable. Time. Uncountable. 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 Cup. Countable. Countable. And the last one is jam. Jam. No sé. What jam is no jam? Sé. Jam. 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 It's squeak pack tightly. Jalea, right? Es jalea, jam. So jalea. Incontable. Uncountable. Uncountable. Cuando son líquidos. Mañana vamos a ver un poquito más para ir entendiendo bien cuáles son las palabras que son contables, incontables, cómo las podríamos clasificar. Okay. But for today, we're going to stop in here. Pero por hoy nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Y esto nada más fue una pequeña introducción de lo que pues vamos a estar viendo mañana, pero ya mañana pues vamos a tener más actividades, porque hoy sí creo que les tocó un poquito de
bastantes actividades que hacer. Mañana también. Ok. No viste más horas, dice, no quiere escribir bien. Para que no, no, para que aprovechemos lo mejor el tiempo. Bien, vamos. Esta asistencia. Vidal está por acá. Vidal. Present. Ok. Solo déjenme checar. Amado Vidal Miranda Llanes. Ahora sí, Amado. Present. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Present. Brian Amílcar Cortés Portillo. Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Carlos. Está durmiendo. Present. Carmen María Santos. Y Carolina Astrid Cibrián Lozano. Bravo, Carlos. Estaba molestando. Okay. Daisy Carolina Acevedo López. Elni Yamilet Márquez Márquez. Present. Thanks. Erika Lizeth Ramírez Díaz. Present. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Thanks. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Aide. Present. Héctor Antonio Cartagena Miranda, gracias chicos. Héctor. Katia Elena Pulacho Naya. Present. Thanks, Katia. Nelson Atilio Ayala León. Present. Sheila Abigail Alvarado López. Sofía Margarita Torres Hernández. Vanessa Heroína Mexicano Arias y Jacqueline Lizeth. Gracias, Vanessa. Jacqueline Lizeth Dera Ramos. Present. Okay. Thanks, guys, for being in today's class. See you tomorrow, guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you. Yep. Gracias, Sofía. Gracias, Brian. Ana, preguntas, Ana. No, no, no. No, 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 teacher. Ahorita.